Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Super Raymond Dash Z y esta es la octava parte de Raymond te contesta. Así es, amigo, ya ha regresado con esta sección. Ya después de hace muchísimo tiempo, ya han pasado como 3 meses. La última vez que hice un Raymond te contesta fue en septiembre del 2021. Aquí debería explicarles cuál es el motivo de por qué dejé de hacer la sección. Y eso es porque me dio flojera. Sí, es eso. Es la verdad. Siendo honesto con ustedes, esa es la verdad del por qué dejé de hacer la sesión de preguntas. Así que vayamos al grano y vamos a responder las preguntas. Son muchas preguntas que me dejaron, así que no podré responderlas todas. No se vayan a enojar si sus preguntas no aparecieron en este video. Por favor, sean personas pacientes y maduras. Es muy hipócrita de mi parte porque lo dice una persona que le gusta los ponis y Dragon Ball a mis 20 y tantos años. Bueno, pues vamos a empezar a responder las preguntas. Vamos a ver qué preguntas me dejan. Oye, ¿no crees que te estás olvidando de alguien? Ah, sí, se me olvidó. En este video voy a tener de invitada a Amy Rose. Así que recíbala con un gran aplauso. Hola mis amigos, soy Amy Rose. Estoy aquí como invitada en este video. Yo también voy a responder las preguntas que me dejaron. Y veo que me dejaron varias preguntas. Veo que sí les importa, jefe. Sin nada más que decir, comencemos. Aquí mis dudas universales, bro XD. ¿Qué te regalaron en Navidad? Ya lo mencioné en el tag navideño. ¿Prefieres el Grinch del 2000 o el de 2018? No sé cuál decidir. No he visto la versión de 2018, pero sí he visto la versión de Jim Carrey, así que diría que esa. ¿Conoces a Crash Star? Es una secuela del videojuego Crash Bandicoot. La verdad no lo conozco, no sé mucho de la saga Crash Bandicoot. Solo he jugado un juego de ese personaje. ¿Harías video de Lost Media? No, amigo. No. ¿Qué opinas de que Fernanfloo esté volviendo poco a poco en YouTube? Esas son mis preguntas, bro. Saludos, feliz Navidad y Año Nuevo, pulgar arriba. Gracias, Macanco, Macacupa, perdón, Mancaco, por estas preguntas que me dejaste. Un saludote. Te dejaré mis preguntas. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? Me gustaría tocar la guitarra. Es un instrumento que a mí me llama la atención. Y además cuando escucho música rockera, ahí me imagino tocando la guitarra eléctrica. ¿Qué pasaría si Thanos llega al mundo de Dragon Ball? Sería interesante, emocionante, que si Thanos llegara al mundo del Dragon Ball. Ya me imagino a Goku teniendo una pelea impresionante, épica, contra Thanos. Quizás Goku utilizando el Ultra Instinto. Sería una pelea de proporciones épicas. Una amenaza tan grande que ni los dioses de la destrucción podrán acabar con él. ¿Cuál es tu pony favorito de My Little Pony Generación 5? Easy Bonbon, me agradó ese personaje, me parece una chica bastante hiperactiva. Tiene la personalidad de Pinkie Pie, pero esta la tiene demasiado leve y no es demasiado insoportable. Así es, amigos, no me gusta la personalidad de Pinkie Pie, se me hace insoportable. La de Easy, esta sí está más controlada y eso es lo que me agrada de Easy. Amy Rose, ¿qué quieres como regalo de Navidad? Pues yo quiero un beso de Sony como regalo de Navidad. Sería el mejor regalo de todos. ¿Qué película esperas en 2022? Feliz Navidad y Año Nuevo 2022. La que yo espero es la de Doctor Strange 2, locura de un multiverso, no sé si se llama así. La película de Batman donde va a salir el muchacho del crepúsculo me llama la atención, ya vi el trailer, me encanta. Y obviamente la segunda película live action de Sonic. Gracias, Condesa, por esas preguntas que me dejaste. Hola Dash. Mis preguntas son, ¿quién es más fuerte, Gogeta o Vegito? Obviamente que Vegito es más poderoso que Gogeta, les diré por qué. Según el anciano Kaioshin les dijo que Vegito incrementó sus poderes un poquito más porque tiene el bono de rivalidad. Ya que Goku y Vegeta son rivales y se fusionan, eso le da un bonus de fuerza. En cambio la fusión Metamoru, la de Gogeta, no tiene esa ventaja, no tiene ese bonus de rivalidad, por eso no creo que sea tan poderoso. Aunque haya sido capaz de derrotar a Broly, yo digo que Vegito es más fuerte que Gogeta.
saga favorita de Dragon Ball GT? La saga de Baby me parece una excelente saga, la mejor de todas. Digo, tiene un excelente villano, con una buena motivación de hacer las cosas que hace. La primera aparición del genial Super Saiyajin 4. No, me parece. Y tiene varios momentos de tensión esa saga. ¿Qué personaje merece más protagonismo en Dragon Ball Super? Pues este men. ¿Te gustaría que el Super Saiyan 4 fuera canon? Obviamente que sí. Yo digo que sí va a ser canon en la transformación de Super Saiyan 4. Estoy muy seguro de ello. Digo, hicieron canon a Broly, hicieron canon a Gogeta, y hubo en un tiempo que las personas pensaron que estos personajes eran imposibles de que se hicieran canon, y ahora ya forman parte del universo canon de Dragon Ball. Así que no me sorprendería para nada que el Super Saiyan 4 aparezca. ¿Cuál es tu pelea favorita de todo Dragon Ball? Feliz Navidad, carita feliz. Me gusta la pelea de Freezer contra Goku en la saga de Namek. Me parece una de las peleas más impresionantes y largas de todo Dragon Ball. Gracias Canon por esas preguntas que tú me dejaste. ¿Qué eliges, la píldora azul que te lleva a Ecuestría sin retorno, o la píldora roja que trae a tu waifu a la vida real pero no te amaría? Bueno amiguis, te traigo mis preguntas, carita de gato. ¿Has leído los cómics de My Little Pony? No las he leído, he leído un capítulo nada más, pero sí pienso echarle un ojo a algunos porque algunas historias de los cómics sí son canon y sí fueron parte del universo de My Little Pony. Llegarás a un punto en donde no te guste más My Little Pony. Hasta la actualidad me sigue gustando My Little Pony. Conforme avance el tiempo, seguirá gustándome My Little Pony. No como otras personitas que dejaron My Little Pony por el anime. Sí, esas personas merecen la muerte. Mira My Little Pony, eso es God, amigos. Eso lo miran los dioses. Los mortales estúpidos solo miran anime. ¿Vas a extrañar la generación 4? Sin duda alguna, voy a extrañar la generación 4. Es uno de mis grandes momentos de My Little Pony. Se sentirá raro ver My Little Pony sin las main seats de protagonistas. Si tuvieras la oportunidad de revivir a un personaje de anime, serie o videojuegos, ¿a quién sería? ¿Jugarías a Friday Night Funkin'? Salúdame a mi Bisugo. No creo. No lo voy a jugar. No me llama la atención. No lo jugaré. Saludos a Deli Spy. Gracias por las preguntas. ¿Me quieres? Sí, te quiero como amigo. ¿Qué es lo que más te gusta de tus videos? No sé, que son chistosos, que entretienen. Todo me gusta de mis videos. Aquí hay algunos que sí fallan un poquito, pero en la mayoría son muy buenos de mis videos. ¿En qué otros juegos has pensado hacerles videos? Pienso hacer un video hablando qué va a pasar en el futuro en mi canal en este 2022. ¿Ya viste No Way Home? Sí, ya la vi, en el cine lo vi. Y les diré que fue una de mis mejores experiencias que he tenido en mi vida. No Way Home ganó el Oscar. Muchas gracias Stan Lee. Aunque él no planeó en Spider-Man, pero aún así le doy gracias a él por haber creado Spider-Man. Ayuda, esto no es un meme, me están embargando la casa. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Cuándo vas a jugar el Metroid Dread? ¿Te parece que somos ricos? Una pregunta difícil, si utamome atamome, takataka NFT. ¿El para qué cosa de quién? ¿Sabías que los enemigos a los cuales les dices oye si te oyen? ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! Y yo creí que mis chistes eran malos. Aquí están mis preguntas. Para Amy, ¿te gustaría tener una batalla contra Sunset Shimmer? Ya tuve una pelea con ella. Super Rainbow subió esa pelea en su canal y me fue muy mal. Perdí contra ella, pero pronto voy a tener mi revancha. ¿Cuál es tu personaje favorito femenino de Sonic? Obvio, mi personaje favorito femenino de Sonic es Amy Rose, la que está conmigo en estos momentos. En el final de MLP se da a entender que Applejack y Rainbow Dash son pareja, ¿qué opinas de eso? No amiga, el chip Apple Dash no es canon. Mucha gente piensa que ese chip es canon por esa escena, pero voy a hacer un video desmintiéndolo de que Apple Dash no es canon, no es real.
¿Vives solo o con alguien? Sí, vivo con mis padres. Pero no soy el típico perdedor que vive en el sótano. Yo aporto algo a la casa, yo me pongo a trabajar. Yo ayudo a mis padres en cualquier cosa. Digo, no soy el típico perdedor. No es el típico estereotipo perdedor que vive en sus casas, no. Yo sí trato de aportar algo en la casa y no ser un simple estorbo. ¿Has visto a Green Hotel? Son todas mis preguntas. No, claro que no, esa serie es del diablo, no la miren, amigos, eso es del diablo, no la miren. Es satánico, los volverá demonios si lo miran, no lo miren. No, y hablando en serio, esa serie no me llama para nada la atención. No sé, vi el trailer y dije, ah, chido, que la miren, yo no la voy a mirar. Gracias, Sunset Glimmer, por esas preguntas que tú me dejaste. Cuando Flash Sentry mira a Sunset Glimmer, se le para la... Existen buenos psicólogos que te pueden ayudar con tu problema de preguntar sobre esas cosas. A veces me asombra la tremenda imaginación que tienen ciertas personitas, Juas XD. Muy bien, aquí vienen mis preguntas, Caramelo. ¿Cuál fue el primer Metroid que jugaste? Mi primer Metroid que jugué fue el Super Metroid de la Super Nintendo. Ya lo había dicho en un directo, de que el primer Metroid que jugué en la vida fue Super Metroid, el grandioso juego. ¿Algún loquendero que odies? Sí, hay uno en especial, pero no voy a mencionar su nombre porque probablemente me vaya a dar unas pataditas. Si pudieras ser un personaje de Equestria Girls, ¿cuál serías? Creo que la respuesta es obvia. Quisiera ser Rainbow Dash de la versión Equestria Girls. Tengo curiosidad, ¿qué se siente ser ella? ¿Qué se siente estar en sus zapatos? Si los Picapiedra viven antes de Cristo, ¿por qué celebran la Navidad? No lo sé, amigo. Es una caricatura, no le encuentres lógica a estas cosas. Aunque sí se extrañan, pero... Como dije, es una caricatura, no le encuentres lógica a una caricatura. ¿Qué opinas de Dragon Ball F? ¿Llegaste a pensar que era real en aquel entonces? Son todas mis preguntas. Sí, llegué a pensar que esas transformaciones locas de Dragon Ball F eran reales. El Super Saiyan 5, el 6, el 20.000. Esas transformaciones locas eran oficiales. Y que el villano Karak o Cell iban a aparecer. O el que el Broly Super Saiyan 4 iba a aparecer. Y que va a ser épica la pelea. Y no, resultó ser falso. Aunque se hizo fanarts, están muy geniales. Sobre todo el diseño del Super Saiyan 5 me encanta. Y hay otros recolores bastante feos como el Super Saiyan 7. En serio, solamente el Super Saiyan 3 recoloreado. Gracias a Applejack por esas preguntas que me dejaste. Hola, señor Rainbow, aquí mis preguntas. Para Robocop, ¿podrías hacerle una broma a Eggman? Vaya, no esperaba que alguien me dejara una pregunta. Bueno, respondiendo a tu pregunta, claro que sí le haría una broma a ese panzón XD. Para Rainbow, ¿has pensado usar a Melody Love como tu tercer avatar? Estoy pensando en meter a mis OCs como mis asistentes. ¿Han pensado en eso? ¿Pensaba escoger un personaje de MLP o de Sonic? Pero quizás utilizar a mis OCs como asistentes sería una buena idea. Para Rainbow, ¿vas a ver la segunda temporada de One Punch Man? ¿En serio? Yo no sabía de eso. A mí me gusta One Punch Man, así que si sale la segunda temporada doblada en español, con gusto lo veré. No me he spoileado nada de la segunda temporada. Para Amy, ¿crees que podrías ganarle contra Blaze? Por supuesto que sí, porque yo soy más fuerte que esa gata, porque yo puedo transformarme en Super Saiyan y Blaze no. Pero Amy, creo que Blaze también puede transformarse. Cállate, a ti nadie te pregunto. Para Rainbow, si Eggman te llega a vender uno de sus productos, ¿lo comprarías? Solo dos preguntas. ¿Harías una colaboración conmigo? ¿Y cómo nos podemos poner en contacto? Bueno, estas dos preguntas las voy a responder en una sola respuesta. Sí, quizás vayamos a hacer una colaboración. No sé, un gameplay, haciendo un top o cualquier otra cosa. Podré contactarme conmigo por medio de Facebook, siempre y cuando respetes mi privacidad, mi identidad y mi verdadero nombre, porque en mi Facebook uso mi nombre real. Así que si quieres hacer una colaboración conmigo, solo dime cuál es tu nombre de Facebook y estaremos en contacto. Hola, Super Rainbow. ¿Cómo está el clima allá donde vives? Pues mi clima está demasiado helado. Es completamente... Estoy congelándome en estos momentos. Está súper frío aquí donde vivo. ¿Qué te pareció el año 2021 para ti?
pues el año me pareció regular. Hubo, sí, todavía estábamos encerrados por culpa del virus China, pero por ahora no me ha ido tan mal, me ha ido más o menos. Me han pasado cosas buenas como malas, pero me fue bien en ese año, no estuvo tan mal. ¿Qué opinas del tráiler de Sonic 2, la película? Pues me pareció espectacular, parece que van a adaptar la historia de Sonic 3, el videojuego, en esta película. Solo espero que esta película esté chida y no decepcione. ¿Qué prometerías para el año 2022? Saludos. Carita tirando un beso. Bueno, ya lo dije anteriormente, voy a hacer un video. ¿Qué cosas tengo planeadas en este 2022 en mi canal? Muchas gracias, Anita León, por esas preguntas que me dejaste. Para Rainbow, ¿quieres ser mi amigo? Soy Brony, fan tuyo. Sí, claro, ¿cómo? ¿Por qué no? Para Rainbow, ¿cuántos años tienes? Actualmente tengo 27 años. Para Amy, ¿quieres ser mi amiga? Oh, primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Otra pregunta para Amy. ¿Sabes dónde está Sonic y sus amigos? Por supuesto que sí sé dónde está todo el tiempo Sonic, para poder perseguirlo XD. De sus amigos no sé y no me interesan, solo me interesa mi querido Sonic. Hola, ahí están mis preguntas. ¿Has jugado algún juego de Spider-Man? He jugado el juego de Spider-Man, ¿cómo se llama? Maximum Carnage de la Super Nintendo. He pensado hacerle un gameplay, no una serie, solamente un video jugando exclusivamente este juego. Ese juego lo he jugado, solamente él. Quisiera jugar el Spider-Man de PlayStation 4. Ya se viene la secuela. Gracias, Spider-Roku DX, por esas preguntas que me dejaste. Bien, ¿te gusta a alguien? Me gustas tú. ¿Por qué no subes Dragon Ball? No entiendo, ¿a qué te refieres? ¿Que se suba un video jugando Dragon Ball? ¿Un video de un video escena de Dragon Ball? No entiendo, tienes que... O un video dando un análisis de Dragon Ball, no entiendo. ¿Debería ser más específica? ¿Eres hombre o mujer? No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Estas son mis preguntas. ¿Jugarías juegos de Robocop por tu asistente? Sí, hay un juego de la NES de Robocop contra Terminator. No pienso jugar en mi canal. No va a ser series, solamente va a ser un video jugando este juego. ¿Continuarás con las reacciones en tu canal? Sí, mi amigo, va a haber más video reacciones en mi canal. Ya tengo videos reservados para hacerle video reacción. Esta sección no va a morir, amigo, no te preocupes por eso. Esta sección continuará. ¿Traerás el A Classic Mario World? Bueno, estas son mis preguntas. Un saludo desde Perú. Bueno, esas fueron todas las preguntas que me dejaron. Como verán, dejé varias preguntas fuera, es que eran muchísimas. Si las contestaba todas, el video iba a durar como una hora. Me disculpo si tus preguntas no salieron. También me disculpo por no haber hecho otro capítulo más de Rainbow Te Contesta en mucho tiempo. La verdad, no tenía muchas ganas de hacer un video de preguntas y respuestas. Pueden dejar sus preguntas aquí en la caja de comentarios. Pero recuerden las reglas, tienen que ser 5 preguntas por persona, que tengan buena ortografía y no dejen preguntas repetidas. Si no obedecen las reglas serán ignorados. Se supone que este video se iba a subir en el día 25 de diciembre como especial navideño, por eso este video tiene este ambiente navideño. Pero al parecer por ciertas cosas se atrasó hasta enero. Bueno, ni modo. Si les gustó el video dejen su like. Dejen su comentario, suscríbanse a mi canal si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. También entren en la página de SonsechimanMLP, una página en la que yo soy administrador. El link de la página está en la descripción. Mi nombre es Super Rainbow Dash Z y les digo, se vienen cambios en mi canal en este 2021.